Bienvenidas a mi casa, bienvenidas a Tejer Conmigo y bienvenidas a mi canal. Pues fíjense que esta capita que yo traigo puesta me la han pedido mucho. Hay mucha gente que me la ve cuando estoy ahí en la expo, me la pongo para estar ahí con ustedes. Me gusta mucho porque es una capita muy elegante, muy bonita, muy cómoda. Y mucha gente pues me la ha pedido, lo que pasa es que he tenido muchísimo, mucho trabajo, estuve tejiendo con ustedes todo lo del 15 de septiembre, pero ha llegado el momento, ha llegado la hora de que yo les enseñe a tejer esta hermosa capa. Vamos a ocupar 300 gramos de esta cintilla, miren, es una cintilla muy bonita, es de algodón. Si no encuentran de esta, pueden ocupar un estambre, una hilaza o algo así, pero que no esté muy delgado, ¿sí? Y un gancho del número 6 o 7, ¿sí? Este gancho, si ustedes tejen apretado, les recomiendo que ocupen del 7, y si tejen flojito, del 6, yo tejo flojito, entonces en esta ocasión voy a ocupar el del 6. Bueno, vamos a iniciar tejiendo unas de las ruedas, de las 4 que se forman, ¿sí? Vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sacar estambrito. Cerramos en círculo. Acuérdense que es muy importante que cuando cierren en círculo, tejan la colita. Esta colita la tejan junto con el hilo para que quede bien derechito y bien redondito. Ahí está, miren. Ya cerramos. Subimos con 3 cadenitas. Y vamos a hacer, adentro de la argollita, vamos a hacer 20 macizos. Vas a sacar uno, luego dos, y luego dos. Otra vez lazada, metes, sacas. Vamos a cerrar en círculo, así, tomando nuestro punto de aquí. Y con un deslizado cierran así. Vamos a hacer un deslizado también aquí, entre los dos macizos. Para partir de ahí, así. Ahora, siempre vamos a empezar nuestra vuelta de esta forma. 5 cadenitas, 2, 3, 4. 5 cadenitas y un macizo en el mismo espacio. Miren, para formar una B. Ya nos quedó una B, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un espacio y en el que sigue formamos otra B. Para formar una B es un macizo, 2 cadenas, otro macizo. Miren, así nos van a quedar. Como hicimos 20 macizos, nos van a quedar 10B. Entonces ahora cierro con un deslizado. Debes de fijarte que quede bien formadita tu B, ¿sí? Cierras con un deslizado. Inmediatamente lazada y metes aquí. Sin hacer cadenas ni nada, y vas a hacer un macizo. Vas a hacer 5 dentro de la B. 2, 3, 4 y 5. Ya tengo mis 5 macizos y todos los tejí adentro de la B. Hacemos un medio punto entre B y B. Y volvemos a tejer lo mismo. Entonces aquí unimos con un deslizado. Y seguimos con deslizado aquí toda la orilla hasta llegar acá. De tal manera que quedemos arriba de la ondita para que empecemos a tejer aquí en el centro. ¿Ya vieron? Ya llegué al centro. Nada más con deslizado. Hacemos 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y prendemos arriba de la siguiente ondita. Así de esta forma, miren, ya quedó. Volvemos a hacer otras 6 cadenitas y medio punto arriba de la siguiente ondita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. Entonces unimos aquí con un deslizado. Ya tengo mi ruedita, vean cómo ya me está creciendo. ¿Ya vieron qué padre se ve? Bueno, pues ahora vamos a tejer 7 macizos aquí, 7 acá, 7 acá, y no vamos a tejer ninguna cadenita. Únicamente vamos a hacer las cadenitas para empezar. A ver, vamos a hacer un deslizado para que nuestras cadenitas salgan de aquí adentro.
tres cadenitas y esta ya la tomamos como macizo. Entonces aquí ya irían dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya tenemos siete macizos. Ahora nos pasamos a la otra, al otro espacio. Otros siete macizos. ¿Ya vieron cómo no? Hice cadenas para pasarme. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a cerrar aquí con un deslizado nuestra vuelta. Y ahora vamos a tejer abaniquitos. Vamos a subir con tres cadenitas. Y aquí mismo hacemos un macizo. Dos cadenitas y otros dos macizos en el mismo lugar para formar un abanico. Miren, ahorita les voy a enseñar cómo queda. Así tiene que quedar, ¿ya vieron? Vamos a contar la cadenita como si fuera un macizo. Ahora, sin hacer cadena, hacemos lazada y en medio de este tramo son siete. Entonces, en medio, de un lado nos quedarían cuatro y del otro lado tres. Entonces, aquí en medio vamos a hacer otro abanico. Aquí va un macizo, dos, dos cadenitas y otros dos. Ay, aquí no le saqué eso. Tienen que fijarse bien que vayan bien sus puntadas. Y hacemos otro aquí entre el espacio de uno y otro tramo, arriba del medio punto. Ahí tejemos otro abanico. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Voy a unir con un deslizado. Al terminar mi deslizado, hago una lazada y entro en medio del abanico. Y vamos a hacer un macizo. Se van a tejer cinco. Vamos a volver a formar las onditas que formamos en las vueltas pasadas. Cinco macizos y un medio punto. 1, 2, 3, 4, me falta uno. 5 macizos y prenden aquí en medio entre abaniquito y abaniquito. Les tiene que quedar de esta forma. Otra vez lazada y acá. Y así van a tejer toda la vuelta. Vamos a deslizarnos hasta la parte de arriba para tejer como tejimos anteriormente, con cadenitas. Nos deslizamos hasta la parte de arriba. De esta forma, al llegar aquí, tejemos 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 cadenitas y prenden en medio del abaniquito. Así que les quede así. Otra vez, 6 cadenitas y vuelven a prender aquí. Ahora vamos a tejer nuevamente la vuelta de macizos como la que tejí acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer un deslizado. Subimos con tres cadenitas y vamos a tejer siete macizos dentro del espacio. Dos. Acuérdense que la cadenita la tomamos como un macizo. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sin hacer cadenas me paso a hacer el otro, tejemos otros siete. Ya hice desde aquí hasta acá, es toda la serie hasta llegar a los siete macizos. Ahora, la última vuelta son cinco cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Dejan dos hoyitos, se cuenta este y este, dos hoyitos y prenden en el tercero. Nuevamente, 5 cadenitas, 3, 4, 5, dejan 2 hoyitos y prenden en el tercero. Y así se van a seguir toda la vuelta. Bueno, de estas carpetitas me van a hacer 4 iguales. Déjanme 4 iguales, nada más que estas onditas únicamente se las van a poner nada más a una rueda. Que con la vuelta de onditas vamos a empezar a unirlas. Vamos a unirlas de esta manera, una para el frente, para la espalda y las otras dos para las mangas. Tienen que tener mucho cuidado
que estén todas por el mismo lado, porque luego me ponen una al revés, una al derecho. Todas deben de estar al mismo lado. Aquí arriba vamos a dejar 8 onditas y vamos a unir 10. Otra vez, 8 onditas y vamos a unir 10. 8 onditas y vamos a unir 10. Y lo mismo acá, 8 onditas, vamos a unir 10. Ya todas las demás que queden son para la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a unir de esta manera. Voy a recoger estas para enseñarle cómo vamos a unir. Miren. Una, dos y la tercera. Son esta rueda ya tiene onditas, entonces vamos a unir dos cadenitas. A ver, déjenme pasar para acá, mi hilo. Dos cadenitas y prenden de esta forma, siempre tomando de abajo hacia arriba. Y saca con un deslizado, luego dos cadenitas y prenden dejando dos hoyitos. Nuevamente, dos cadenitas, prenden acá, sacan dos cadenitas y prenden acá, dejan uno, dos hoyitos y acá. 8 y 9. Ya tengo mis 9 unidos. Ahora voy a unir el 10. Tejemos dos cadenitas y prendemos en la ondita que sigue. Ya unimos en esta, ahora vamos a unir en esta. Ya unimos en esta, ahora vamos a unir en esta. En la que sigue metemos así, sacamos un deslizado, luego dos cadenitas. De este lado dejas dos hoyitos y en el tercero prendes un medio punto. Y ya tengo mis 10 uniones, ¿sí? Entonces las demás las voy a seguir tejiendo normales, todo alrededor de mi ruedita hasta llegar acá. Para unir la otra rueda vamos a contar aquí. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los que van a llevar arriba en el cuello. Y luego del otro lado vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en esta del 10, aquí es donde vamos a empezar a unir. Hacen dos cadenitas y prendemos de esta forma. Dos cadenitas. Dejas dos hoyitos y acá. Tienen que fijarse que dejar bien dos hoyitos, porque estaba corrigiendo una señora hoy, dejar dos hoyitos, porque estaba corrigiendo y me deja tres hoyitos y en unos dos, entonces no, porque les va a quedar disparejo. Entonces son dos cadenitas y prendemos enfrente. Miren, de esta forma van a unir, así con su deslizado, dos cadenitas. Ahora, dejan dos hoyitos, fíjense bien cuáles son los que van a dejar, ese y este, uno, dos hoyitos y acá. No los cuenten por macizos porque entonces no queda. Vamos a dejar dos hoyitos y prendemos en el tercero. Acuérdense que en la parte de arriba deben de quedar 8 onditas y debemos unir 10 de cada lado. Ahora voy a unir 10 de este lado, dejo 8 y uno las otras 10 de este lado. Acuérdense que deben de tomar en cuenta que todo debe de estar del lado derecho. No vayan a prender una al revés, una al derecho. Entonces voy a unir 10, hago 8 al aire y vuelvo a unir otras 10. También de aquí tienen que fijarse que se queden 8 sin unir para que esto es lo que forme el cuello. Ya están las 4 ruedas unidas, va a quedar de esta forma. Aquí nos quedaron 8 en la parte de arriba de las 4 y aquí esas no importan, las que queden y unida con 10. En la parte de abajo vamos a tejer onditas de 5 cadenas, medio punto, toda la vuelta. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. Siempre vamos a coger la parte de abajo de la parte de en medio de nuestra cadena. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a tejer toda nuestra orilla. Vamos a tejer una lagrimita que son 2 cadenitas. Y un medio punto. Luego son 2 medios puntos. Y uno aquí en medio. Hay que poner uno en medio para que cierre y no se vea levantado. Miren, de esta forma.
Ahora dos medios puntos, dos cadenitas y meten acá, miren, en estas dos hebritas es donde se mete, se saca con un deslizado y ahora dos medios puntos. Este piquito que quedó aquí, yo le llamo lagrimita. Debe de quedar así, de esta forma, toda la parte de abajo. Ahora, la parte de arriba, vamos a amarrarle aquí en nuestra parte de arriba y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer onditas de tres cadenitas. Acuérdense que vamos a cerrar un poquito nuestro cuello porque quedó muy grande. Entonces vamos a hacer tres cadenitas y medio punto. Tres cadenitas y medio punto. Así vamos a hacer toda la parte de arriba. Ahora vamos a tejer dos medios puntos apretaditos en cada ondita. Acuérdense que estamos reduciendo el cuello porque nos quedó muy, muy ancho. Entonces nada más dos medios puntos en cada ondita, apretados, ¿sí? Para reducir otra vez un poquito más. Acuérdense que estamos tejiendo el cuello. Voy a reducir otro poquito. Vamos a hacer una lagrimita. Acuérdense, dos cadenitas, medio punto. Nos brincamos un hoyito y acá. Tejes uno y dos medios puntos. Te brincas otro hoyito y otra vez dos cadenitas y tu medio punto para formar lagrimita. Y otra vez nos brincamos un hoyito. Vamos a tejer dos sí, uno no. Dos sí, uno no. ¿Verdad que quedó hermosa? Y es muy sencilla, ¿sí? Sigan paso a paso todo lo que yo les he enseñado y van a ver que les va a quedar igual. Pues miren, yo ya tengo esta y tengo esta que siempre me pongo, que para mí es muy cómoda y muy bonita. Voy a estar del 3 al 5 de octubre del 2014 en Expo Reforma. Es en el DF, amigas, acuérdense. Es muy cerca al Monumento a Colón, en Reforma y Morelos, ahí las espero. Luego voy a estar del 8 al 11 de octubre del 2014, también en el DF, en el World Trade Center Mexiquense, en el Hotel de México. Voy a estar del 23 al 28 en el World Trade Center Mexiquense, también es en octubre del 2014, pero en el Estado de México. Es muy cerquita a las Torres de Satélite. Acuérdense, ahí las voy a esperar para estar tejiendo con ustedes. También voy a estar el 31 de octubre, 1-2 de noviembre del 2014 en Monterrey, en Sintermex. Voy a estar del 6 al 9 en Querétaro. 6 al 9 de noviembre del 2014 en Querétaro, en el gimnasio de la UAP, ¿sí? Luego voy a estar en Veracruz del 13 al 18 de noviembre en la tienda del surtidor. Necesitan preguntar la dirección porque todavía no tengo idea, pero ustedes síganme en el Facebook y yo ahí les voy a poner. A todas las jarochas ahí las voy a esperar. Voy a estar toda la semana tejiendo con ustedes cosas nuevas y muy bonitas. Luego voy a estar 21, 22 y 23 de noviembre en Aguascalientes. También posteriormente les voy a poner la fecha de donde me voy a presentar. Es primera vez. Y voy a estar 28, 29 y 30 de noviembre del 2014 en León, Guanajuato, también en la Expo. Pues espero me sigan, vayan a verme para que vean todos los materiales y todas las cosas muy bonitas que yo les llevo para ustedes. Y quiero atenderlas personalmente también. Pues si les gustó el video, denle like. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban y que lo compartan en Facebook. Abajo de su video van a ver un botoncito que dice compartir. Pueden compartirlo en Twitter, no sé qué, en tantas cosas. Ustedes pongan compartir en Facebook para que ustedes lo compartan con sus demás amigas y a todos sus conocidos o todos sus contactos que tengan en Facebook, ¿sí? Pues me dio mucho gusto atenderlas y nos vemos en la próxima.